Muy buenas noches, muchas gracias por estar otro directo más aquí en Dareol Rewind. Muchísimas gracias, os lo digo de todo corazón, porque cada vez que hay un directo, oye, se reúne un montón de gente aquí en el canal. Y la verdad es que después del super debate que tuvimos el martes pasado, solo puedo daros las gracias. Las gracias porque volveremos a repetir los super debates, porque sabemos, o al menos hemos intuido, porque hemos visto que os encantan. Os encantan y vamos a traer gente nueva. Y para eso voy a recordaros cuál es mi email de contacto, que es muy sencillo, que es contacto@dareolrewin.com. Contacto@dareolrewin.com. Si quieres participar en alguno de los superdebates, en el Dream Team del Salseo, el original, el auténtico, sin imitaciones, el original nació aquí y seguimos haciéndolo aquí. Solamente tienes que escribirme un email o contactarme por mis redes sociales, ya sea por Instagram o por Twitter, en el cual me puedes decir, oye, a mí me encantaría participar. Haremos una prueba antes y luego entrarás aquí con el resto y estaremos debatiendo, como el martes pasado lo hizo, por ejemplo, Josmar, o como lo hizo el anterior Aymat, con que no te lo puedes perder. Contacto@dareolrewin.com. Muy buenas noches a todos, de verdad, muchísimas buenas noches. Por aquí vemos que está Meki, que está también Ana Belén, Luis Hernández, José Emiliano, está también Ana Belén, Luis, que lo he dicho antes, Carmen Domínguez, Francisco Alonso, Enrique García, nuestro compañero de su canal, Enrique García YouTube, Luis Alcón, Alfonsea, Ana Belén, Luis, José Emiliano, que todo esto lo he dicho, soy Alex, María de la Cruz Vallejo, Raquel Berzal. Bueno, ahora mismo 67 personitas, 69 personitas por aquí. Me voy a secar un poco el sudor porque lo del calor que estamos aguantando de verdad es horrible. Horrible. Hola Dareol, ¿cómo estás? Pues muy bien, Flor, muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Muy buenas noches, Dareol, a ti. Muchísimas buenas noches a ti, Merche. Muchísimas buenas noches. Isabel Perea también está por aquí. Ludi Aldana. Bueno. Vamos llenándolos. María de la Cruz Vallejo Navarro también nos dice hola. Jessy nos dice que ya se ha cambiado el nombre. Antes era un nombre de hombre y luego Jessy. Ya se lo ha cambiado. Jessy Bosch Ciurana. Hola, Dareol. Hola. La justiciera también está por aquí. Tiger dice, ¿quién crees que serán expulsados? Pues me creo que puede llegar a ser Estefanía y Christopher. Me da la sensación, pero no lo sé. No lo sé. Estoy con insolación. Un abrazo fuerte, Dareol. Estamos todos sudando la gota gorda. La gota gorda. Os quiero comentar varias cosillas que vamos a tratar en el directo de hoy. Hoy va a ser un directo que quería hablar sobre todo el tema de Olvido Hormigos. Porque lo que ha sucedido con Olvido, pues ha sido bastante heavy. Que la acusen de algo que parece que no fue, o si lo fue, que Sálvame, lo acabase sacando a la luz, pues me parece un poquito fuerte. Y es un tema que vamos a querer hablarlo también hoy. También os quiero comentar, la idea del directo era otra, pero ha sucedido algo, que es que María Jesús Ruiz tenía hoy un juicio en el cual se ha tenido que suspender, un juicio en el cual estaba citado también Julio Ruz. Y hoy está aquí Julio Ruz con nosotros, va a estar con nosotros, nada, en breves minutos estará aquí con nosotros, explicándonos realmente por qué ha habido ese juicio, qué pintaba Julio Ruz en todo esto, y bueno, que nos esclarezca un poco qué es lo que ha pasado. Ahora, en breves momentos estará Julio Ruz contándonos todo, todo el salseo disponible y todo el salseo que hay por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más quería comentaros? Ah, bueno, el sábado estaré en el canal de La Rubia, en Los Secretos de La Rubia. Estaremos haciendo un directo a partir de las 11:30 de la noche, en el cual vosotros vais a decidir de lo que vamos a hablar. Ha abierto una encuesta en su canal, en la comunidad de su canal, y vosotros podéis votar realmente qué es el tema que queremos, que querráis vosotros que tratemos. Eso pasará el próximo sábado a las 11:30. Y más cosas que os quiero comentar. Ayer subimos un directo brutal, pero auténticamente brutal, al menos para mí fue apoteósico, increíble, me encantó, en la habitación del pánico, mi canal secundario, o mi canal principal, como querréis llamarlo. La habitación del pánico. ¿Qué es René Le Château? ¿Qué pasó en René Le Château? Oye, una historia impresionante. Os espero que vayáis a verlo, que sé que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Bueno, por aquí ya hay gente que lo vio, que dicen qué bueno ayer. Y sé que hay gente que le ha encantado. Le ha encantado porque la verdad, lo que se explica, pues a lo mejor mucha gente lo desconoce. Y es un tema bastante apasionante.
Y sin más dilación, vamos a empezar a llamar ya a Julio Rudo, lo vamos a traer ya para aquí, no puedo verlo, no sé cuál es tu canal. Pues mira, lo vamos a poner por aquí, lo vamos a poner por aquí, el canal, para que lo tengáis. Y así, vosotros podáis entrar, suscribiros si queréis, youtube.com/c/la habitación del pánico. Ahí está. Ahí lo tenéis, ¿vale? Pues si queréis pinchar y queréis ir a verlo, no lo vi, qué pena, qué bien, yo no lo tengo, pues podéis ir y podéis verlo. Otra cosa que os quiero comentar también, porque es que hay muchas cosas que quiero comentar, porque al final vosotros también os interesan, en cierto modo os pueden llegar a interesar todo lo que tratemos. Darío, pon la HTTPS, tienes razón, hay que poner la HTTPS, si no, no pilla así. Ahora sí, lo vais a ver. HTTPS, tres subes dobles. Esperad un segundito, que esto son cosas de que no se deja preparado y debería de dejarse preparadito. Punto C, punto la habitación del pánico. Bueno, quitar la S, es HTTP, HTTP, ¿vale? Que si no me voy a volver loco, tengo el teclado ahí escondido y si no me voy a volver loco. Sí, es lo que voy a hacer. Mucha la razón tiene. Esperar, que vuelvo otra vez a hacerlo, lo hago bien y lo voy a fijar en la parte de arriba, ¿vale? Vamos a ver. Y lo voy a dejar fijado arriba y así ya, oye, ya lo tenéis y nos olvidamos de quien quiera ir, que pinche youtube.com. Porque ahora os quiero comentar una cosilla también que vamos a hacer en el canal secundario. La habitación del pánico. Joder, no lo coge. Ahora sí. Fijar mensaje. Ya lo tenéis fijado, ¿vale? Ya lo tenéis en la parte de arriba. Quien quiera ir, se puede ir por allí, se suscribe y vuelve. Y vuelve otra vez para aquí. Bueno, no es un confinamiento la de Zaragoza, ¿eh? Lo he leído por ahí, pero no es un confinamiento. A ver, lo que os quería comentar. Para el canal de la habitación del pánico, después del directo de ayer, el apasionante directo que hicimos ayer contando esa historia, ayer lo solté en el directo y hoy ya lo reafirmo aquí para que se quede todo bien cogido y se quede todo bien ligado. Quiero deciros que en cuanto lleguemos a los 10.000 suscriptores en el canal secundario de la habitación del pánico, voy a hacer un viaje, voy a ir directamente a René Le Chateau y voy a grabar todo desde allí. Incluso haré directos en René Le Chateau. Con lo que si quieres ir a verlo, quieres ver eso, quieres ver un directo en René Le Chateau en Francia, en el sur de Francia, suscríbete a la habitación del pánico. A este también, a Darío el Rewind también. Pero la habitación del pánico no puedes dejar pasarla. Te dejo arriba fijado el canal para que vayas y lo veas. Vamos al tajo. Vamos a llamar a Julio Ruz, lo metemos ya aquí y vamos a tratar el tema que nos interesa. Vamos a ver. Voy a bajar el volumen de aquí y vamos a llamarlo. Venga. Vale. A ver, sí, nos vemos. Sí, Julio, yo no te veo. Ahora sí, perfecto. Dame dos segundos que te pongo la cabecera, te pincho y entramos, ¿vale? Venga, perfecto. Venga. Pues tenemos a Julio Ruz, ¿eh? Vamos a meter la cabecera y vamos con él. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, muy bien. Y hoy ha llegado ya el día. Hoy ha llegado. Estábamos esperando. Nos vamos a ganar una demanda hoy, pero como Dios manda, ¿sabes? Sí, porque a mí me has dejado, y a la audiencia también, nos has dejado un poco que no sabemos qué tema vas a tratar. A mí esta mañana me has dicho, bueno, ya hace dos días que me dijiste, ¿cuándo voy a entrar en directo? Que tengo una cosa que contar. Sí. No, pero porque quiero que hablemos de un tema que me... Llevo una semana dándole vueltas, ¿no? Pero, claro, hoy tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy, ¿no? Del juicio, del famoso juicio.
Sí, porque hoy María Jesús Ruiz tenía un juicio en el cual se ha suspendido, tú estabas citado como testigo. Sí. Y bueno, la realidad es que sabíamos que María Jesús tenía un juicio, pero estábamos un poco perdidos, no sabíamos el motivo del por qué tenía ese juicio. Bueno, es un juicio con su representante. Entonces, en ese juicio es por unas comisiones, que hay un cambio de representante cuando ella va superviviente. Y entonces en ese juicio se dirime que claro, toda el tema de contractual lo gestiona un representante, quien la lleva es un representante, quien hace toda la negociación de su entrada en el concurso es un representante, y después viene otra representante, que es la representante que tiene actualmente, se mete ahí por medio y es quien se lleva al final el gato al agua, ¿no? Entonces, bueno, pues el anterior representante le solicita pues una la parte de comisión que entiende que le corresponde a él, ¿no? Reclama su parte que a él le correspondería por haber intermediado para que entrase en el concurso, en el reality. Correcto, así es. ¿De qué reality hablamos? ¿Me has dicho GH Duo? De Supervivientes. Supervivientes. 2018. Donde yo empecé a sufrir ya. Sí, es decir, y tú eras muy consciente de todo lo que sucedía porque tú en ese momento ya estabas con ella, tú ya fuiste a la isla y entonces tú fuiste, has ido, o tenías que haber ido, perdona, al juicio como testigo. O sea, sí, sí, fui, he ido como testigo y al final pues se ha decidido que se suspenda el juicio en espera de que bueno, pues ella salga del concurso. Y que, bueno, pues, que se tenga en cuenta pues también varios testigos que no han podido venir, ¿no? Más que nada gente de productoras, tema de televisión, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final, después de toda la mañana perdida, de toda la historia, de tal, pues al final nos han dejado, que por eso he puesto un tuit que he dicho, digo, me fastidia mucho que me hagan perder el tiempo, porque, claro, desde esta mañana, a las 8 de la mañana, imagínate hasta las 12 que el juez ha decidido que no se va a celebrar el juicio, ¿no? Pero en este caso, María Jesús en ningún momento se ha movido de la casa fuerte. No, claro, ella tenía claro que no se iba a mover de allí. Pero ella en un principio sí que estaba citada. Ella estaba citada, claro, sí. Y la idea, claro, de ella... Es decir, lo que normalmente pasaría a cualquier persona del mundo y es que el juicio se celebraría sin que esa persona estuviera... Pues en el caso de ella, pues no se celebra sin que ella esté. Sorpresa. ¿Y por qué motivo piensas que puede ser? Es decir, pues... ¿Quién lo sabe? Pero en Andújar la cosa funciona así. En Andújar la cosa funciona que cualquiera que... por ejemplo, si yo no me presento al juicio, hoy, yo no me presento al juicio, tengo una sanción económica mínima, ¿eh? Si no, diríamos una sanción penal. Pero de momento una sanción económica tendría. Pero en el caso de ella, no se presenta, pues ya está, se suspende el juicio hasta la próxima. Y a volver a empezar todo otra vez de nuevo, hasta que os quieran volver a citar y cuando se quiera resolver. Claro. Pero, claro. Por ejemplo, yo tengo entendido de que María Jesús ya tuvo un tipo de denuncia así muy parecida con la compra de una casa por no haber pagado la comisión de la venta. ¿Te suena pues de esto? Igual. En este caso, exactamente igual. Es decir, se suspende el juicio. Bueno, se aplaza. ¿Por qué se aplaza? Es decir, es que claro, cualquier persona que haga una reclamación de cantidad, es decir, yo te hago un procedimiento monitorio a ti, ¿vale? Y tienes 20 días para contestarlo. Porque eso es la ley. Tienes 20 días para contestarlo. En ningún caso tú presentas un justificante y dices, bueno, voy a tirar otros 20 días más. Y te lo conceden. No. La ley establece que son 20 días. Y hemos terminado. Entonces, a mí lo que me sorprende, y lo que sorprende como norma general, es que en los juzgados de Andújar jamás hay cambios de ese, con respecto a esta mujer. Es decir, en Jaén, por ejemplo, que ella
tuvo que venir a declarar a un juicio estando en superviviente, estando en Honduras. Me acuerdo. El juez la obligó a venir desde Honduras a declarar, que no era un tema de venir de, de 300 kilómetros como es ahora. Pero en ese caso era una denuncia que ella hizo a Gil Salgado. Sí, bueno, lo que ocurre es que luego, como la retiró, al final siguió la fiscalía, siguió de oficio. Continuó de oficio con el con la querella. Pero realmente, bueno, o con la denuncia, en este caso con la denuncia. Pero claro, lo que sorprende es que, por ejemplo, en Jaén te hagan venir desde 8.000 kilómetros y volver a irte en 8.000 kilómetros y no pasa nada. Es decir, porque cumples con tu obligación legal. Sin embargo, en Andújar, cada vez que hay algún tema legal con respecto a esta señora, pues es como que todo vale. Es decir, no pasa nada. Hoy, en vez de la citación, en vez de hoy, pues será dentro de otros 3 o 4 meses. Y no pasa nada. Entonces, esto ya es para un poco para, bueno, para hacerlo pensar, ¿no? Para hacérselo pensar y para hacérselo mirar a los juzgados de Andújar. ¿Cómo puede ser que los juzgados de Andújar, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, en Plaza de Castilla? En Plaza de Castilla teníamos una querella que pusimos contra una persona. Ella estaba en el GHDUO. No sabíamos cuándo ella iba a terminar GHDUO. Pero el juez no movió las fechas. Son las que hay estipuladas y punto. Y ya está. Y sin embargo, en los juzgados de Andújar, cada vez que esta señora no puede ir, pues no pasa nada. Entonces, por eso, es que esto no es que sea extraño, es que es mucho más que extraño. Alucinante. Alucinante por lo sí, que... Sí, es más que alucinante. Contando, porque se pasa entonces la... Bueno, la ley en Andújar se la están pasando por el forro de los catapriles. No, la ley supongo yo que la están cumpliendo. Pero, normas, indudablemente... con la interpretación que cada uno quiera darle, ¿eh? Pero es cierto que en muchos casos, mira, yo es el tercer año que el día 16 de julio voy a juzgado de Andújar con respecto a temas de esta señora. ¿Siempre el 16 de julio? Sí, es como que ya no tengo la fecha, ya voy a reservar el año que viene, el 16 de julio, para volver ahí, a ver si, porque ya veo que me vuelven a citar. Te avisa el iPhone Siri y te dirá, Julio, hoy tienes juicio. Claro, hoy tienes juicio en Andújar. Ya pues estoy allí. Hoy por lo menos no hacía tanto calor como el año pasado. Pues vaya tela. Yo, a ver, sí que es verdad que me he despertado esta mañana diciendo de que se había suspendido. Pero en ningún momento en la prensa han dicho que se había suspendido porque ella no se había presentado, sino que se había suspendido y punto. O sea, es lo único que... Claro. El tema, es decir, en principio se suponía que se iba a celebrar, pero después de todo, pues... se ha terminado sorprendiendo. La razón, bueno, pues su señoría la entenderá. Y lo peor de todo, que a ti, no sé dónde estás ahora, pero te hacen desplazarte hasta allí y a bueno, me hacen primero dejar a mi hija con mi madre, que por supuesto encantada, y mi madre más que encantada con la niña, pero indudablemente, claro, yo tengo que coger, desplazarme, dejar a mi hija con mi madre, desplazarme hasta Andújar y estar allí pues horas, porque hasta que finalmente entramos, ¿no? O se supone que vamos a entrar. Con lo cual, bueno, te vuelvo a decir, es que no tiene explicación. No tiene explicación. Lo mismo que ocurre en cualquier juzgado, que en Jaén, te vuelvo a decirlo, el tema de cuando ella estaba en Honduras. Hay que traer a esta señora desde Honduras y volver a llevársela a Honduras, y no pasa nada, y el juez entiende que es su obligación legal y no pasa nada. Que no es la primera vez que lo hemos visto en los realities que tienen que salir porque tienen temas pendientes. Efectivamente. Ángel Garó... En Andújar es como un agujero negro fuera de toda posibilidad de reclamación. Pues te digo, es que lo hemos visto en repetidas ocasiones. Ángel Garó lo vimos en GHVIP6 también que salía. A María Jesús la vimos en Superviviente salir también. Y ha habido a varias personas más que también la hemos visto salir por temas judiciales. De todas formas, hablando del tema del representante,
el motivo real, ¿por qué fue? ¿Por qué cambia de representante entonces? Si ya el primer representante lo tenía casi todo cerrado para entrar en Supervivientes. Eso son entrar en la mente de en la mente pensante es un poco complicado, ¿sabes? Hay distintas teorías. Es que yo no puedo entrar en eso, porque realmente, por mucho que yo te pueda decir fue por esto, fue por otro, no te voy a dar la razón real. Pero eso ya... es ella quien sabía cómo lo quería hacer y cómo, por qué lo quería hacer, y por ahí vino la historia. Pero tú ya estabas con ella en ese momento. Sí, yo estaba con ella. Nunca le dijiste, nena, ¿por qué haces esto? ¿Por qué cambias ahora? ¿Te vas a meter en un lío? Esos días fueron una vorágine. Yo te puedo decir que ella se fue un domingo, ella cogió un vuelo el domingo para Honduras y la ropa se la estaba comprando yo el viernes. La ropa que tuvo en Supervivientes se la estaba comprando yo, y hay un gran amigo mío que es Aurelio Manzano, que entre los dos le compramos toda la ropa el viernes. Porque fue una puñetera locura. ¿La avisaron con poco tiempo y la negociación fue de largo, de hace tiempo atrás? No, la negociación fue en su tiempo. Lo que ocurre es que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Lo de siempre. Que... Lo que pasa es lo de siempre, que tienen tocan a 40 personas y al final de las últimas semanas es cuando acaban decidiendo, ¿no? No, bueno, yo creo que ya les interesaba desde primera hora. Sí, bueno. Sí que es verdad que en aquel momento pues a lo mejor podía interesar, luego GH Duo cuando entró contigo y con Carolina también podía interesar, pero ahora que esté en la casa fuerte quiere decir que el caché también lo ha tenido que bajar muchísimo, María Jesús. Bueno, creo que ya ha salido, ¿no? El otro día leí por ahí en cuanto estaban los cachés. Sí, pero aunque a mí el otro día me dijeron una locura y se lo pregunté a un conocido nuestro, ¿vale? Que le pregunté, oye, ¿es posible que María Jesús en GH Duo estuviera cobrando? Porque me dijeron una barbaridad, 22.500 euros a la semana. Me pareció una auténtica locura. Yo no sé el caché que tendrá María Jesús, pero me pareció una auténtica locura. Porque me venían diciendo de que era imposible que María Jesús estuviese cobrando 1.000, 2.000, 3.000 euros ahora en la Casa Fuerte, cuando su caché en GH Duo había ascendido a esos niveles, ¿no? Y me quedé un poco loco, un poco flipando, de verdad. Bueno, no, tampoco nos volvamos locos. Es decir, en Supervivientes puede ser que se acercara mucho a esa cifra, incluso que se sobrepasara, pero en el dúo no se llegó a esos niveles. Bueno, no se llegó porque gran parte del presupuesto se fue a Kiko Rivera. Ah, claro. ¿Cómo no? Un día, ¿tú te llevas bien con Kiko? Sí, bueno, sí, no llevamos mal. Ahora no me... Entrando un poco en todo, ahora no me acuerdo, ¿no? De si tú estabas en la casa en aquel momento o no lo estabas. Creo que no, que ya te habían sacado. En el momento en que Kiko... Echado. No me quites mérito. Bueno, don expulsado, ¿no? Expulsado. Don expulsado. A tomar por culo, Julio. A tomar por culo. Hablando claro. Yo no me acuerdo si estabas en aquella mesa en la cocina donde estaba Kiko, estaba nuestro queridísimo Antonio Tejado. Es que. Sí, vaya tela. Vaya tela. Y en aquel aire, en aquellos momentos que no sabes si es que se habían fumado algo y tal, sale Kiko Rivera diciendo de que si había recogido a dos tías en la carretera y las había dejado abandonadas en una cuneta dirección a Valencia. Yo no sé si estabas, porque no me acuerdo ahora. Si no, ya no estaba, ya no mesa. Estaba. Ya. No, es que no quería decir que estabas o no porque no me acuerdo. Sé que no, estaba... ya no estaba yo en aquella época. Y bueno, en aquella fecha, y tampoco cuando en aquella, bueno, sí estuve en la conversación aquella. Lo que ocurre es que luego, bueno, ya se sabe, las cosas se montan, hay que darle, como dice un youtuber que vi el otro día un vídeo suyo, es para darle movimiento a los vídeos, ¿no? Es para darle
para que no estén, para no sean tan lineales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los cortan y los empalman y tal, ese tipo de cosas. Sí estaba cuando Antonio habló de un tema de la manada y todo eso, sí, en el cuarto de baño. De hecho, me levanté y me fui. Es que, digo una cosa, porque he leído por ahí que me decían que se escucha mucho mejor a Julio que a mí. Entonces he subido un poquito el compresor y yo me imagino que ahora se me tiene que escuchar bastante más potente, ¿vale? Lo digo porque si no se me escucha fuerte, por favor me lo decís y sigo subiendo un poquito el compresor. Julio, a lo que te iba a decir, yo subí un vídeo por un ramalazo machista que vimos en la casa fuerte de Iván González. No sé, se estará expuesto, ¿no? Del tema que le dice a Nuria de que su fantasía sexual es acostarse con ella en directo, ¿no? O sea, tener sexo con ella en directo. Sí, sí, y Nuria dice, toma, sí. Qué bien, que a mí me ha tocado, ¿sabes? Nuria soy yo, ¿sabes? La critiqué tanto a Iván como a Nuria porque la manera de actuar de Nuria me pareció tan lamentable como la de Iván. O sea, mira, esta historia, si esto es que al final... llega un momento en el que vemos socialmente muy bien ciertas cosas y muy mal otras, ¿no? Pero si cualquier hombre dijera se comportara así como un baboso con una mujer, pues lo expulsarían realmente, ¿no? Sería fácilmente expulsable. Exacto. Mientras que si lo hace, si se hace de esta manera, y por ahí voy también un poco a entrar en lo que te dije que íbamos a hablar esta semana, ¿no? Uh-huh. Que es la belleza en cuanto al tratamiento del personaje. Pero, es decir, como es un tío que con su tabletita, guapete y tal, pues se le consiente todo. Uh-huh. Esto no pasa nada, Nuria, pues está encantada con que diga, me la quiero allí, ¿no? No pasa nada. ¿Y en directo? En directo. No pasa nada. Perfecto. Si se lo dijera yo, probablemente me volverían a expulsar. Tanto. Claro. Pues, este es un feo, pero ¿qué con? No. Está diciendo este tío. Seguramente Nuria te hubiera pegado un corte. Si tú le dices, no, mi fantasía sexual... O sea, pongámonos en la situación. El juego de las sillas. Julio Ruz corriendo de las sillas. Allí, para la música. Julio Ruz se queda sin silla. No, a mí me hubieran quitado la silla antes de... vamos. Hubiera entrado un tío por ahí abajo, escondido, ¿sabes? Así, rectando. Y me habría quitado la silla, lo primero. Pero después de eso... claro, si yo digo, Nuria, quiero a ti... Y en directo. En directo. Te falta eso. Probablemente Nuria me habría dicho, eres un guarro, eres un sinvergüenza, eres no sé qué, eres un baboso, eres... Claro, porque yo soy feo, ¿sabes? No tiene nada que ver con el machismo, con la integridad de la mujer, con la capacidad... No tiene nada que ver. Solo tiene que ver con... Pues... el juego visual. De los programas. Yo por eso hice el vídeo ayer y critiqué a uno y a otro, ¿no? Critiqué a uno por ese comportamiento baboso y machista que tuvo Iván, el que egocéntrico sobre todo, y a Nuria por esa manera de responder. Si estamos luchando todo el mundo para que se acabe el machismo, ¿cómo puede venir una mujer y hacer eso? O sea, me pareció vergonzoso. Vergonzoso. Pero a lo que venía a referir, que por esto venía, en tu GH dúo, quizás fuese el GH que yo he visto con más machismo, ¿no? Porque tú veías allí a Antonio Tejado, que decías, yo es que este hombre no lo aguanto, es que no puede ser que todo lo que le salga de la boca sea polla chocho, polla chocho, polla chocho. Era así. Bueno, y eso es delante de una cámara, claro. Eso es. Lo inventó. Que, claro, cuando luego te reúnes con un directivo y si eso lo hace delante de una cámara, imagínate cuando no estás delante de una cámara, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios y la forma de hablar que tienes? Claro, nosotros eso no lo vimos, eso lo veríais vosotros directamente. Claro.
Pero Candela los tenía bien cuadrados para haber aguantado a ese hombre tanto tiempo, ¿eh? Esa manera de tratarla y esa. Aunque ella también dejara estar, ¿eh? Que también tenía su carácter, ¿eh? Con él, el ir a buscarlo y luego. Ahora te busco y ahora no te quiero y ahora no sé qué. Ojo que también. En fin, es que ahí vamos a eso sería otro capítulo para poner otro programa aparte entero, ¿sabes? La experiencia de Julio Ruz, o sea, sería GHDuo desde dentro, ¿no? Desde dentro, sí, desde dentro. Desde dentro. Mira, hay una cosa que a mis hijas le hace mucha gracia cuando les cuento, porque dicen que eso como se ve, ¿no? Y entonces, realmente tú ves, bueno, espero que no me demande por esto, porque no puedo hablar de todavía me queda un año para, o casi medio año, ¿no? Para poder hablar de muchas cosas de allí dentro. Pero sí Oye, es espera, 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 cierto. espera, espera, ahora lo cuentas. Cuando tú sales de GH Duo tienes 3 meses de exclusividad, ¿no? O sea, eso es lo que ponen los contratos. O Tienes sea. 2 años en los que no puedes hablar de el programa. Ah, amigo. Amigo. Vale. O sea, tú tienes. Cuando saliste de la casa tuviste 3 meses. Yo, si te hubiera llamado cuando saliste de la casa, no podías haber venido aquí. Si no pido, si no hubiera pedido permiso, no. Vale, y luego tienes. Dentro del contrato tienes otra cláusula que te dice que no puedes contar absolutamente nada de lo que ocurre en 2 años. Correcto, 24 meses. Continúa, por favor. Claro, otra parte de la demanda, ¿sabes? Ya te he dicho que hoy nos vamos a ganar una buena demanda. ¿Sabes? No sé si tú, yo o los dos, pero bueno, algo nos vamos a ganar. Entonces, bueno, pero sí, esto que voy a contar es una tontería, pero es que a mis hijas le hace mucha gracia y te la voy a contar por eso. Llega y hacía un frío. Bueno, a mí me salieron sabañones en las manos, ¿sabes? Un frío brutal. Yo tenía heridas en las manos y todo el frío que pasamos allí, nevándonos, bueno, horrible. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquello, tú desde aquí lo ves como una casa, pero allí es un plató de televisión. Tú dentro de aquello ves un plató de televisión. Hay una zona que, bueno, pues parece un poco más casa, pero realmente es un plató. Entonces, ¿qué ocurre? Entre las paredes es por donde van las cámaras y por donde va el personal y tal. Y había alguno, pues que con el frío, pues debe ser que estaba resfriado, ¿no? Y Estornudado. entonces estornudaba. De vez en cuando, pues se oía, ¡achú! Y entonces yo siempre decía, Jesús, ¿sabes? Y entonces, cuando ya terminamos el concurso y todo eso, pues me dijo uno, dice, oye, que era yo el que estornudaba, ¿sabes? Un cámara de allí, ¿sabes? Sí, porque al final aquello es una nave industrial, claro. Claro, es una nave industrial. De hecho, tú estás en el, que son, bueno, pues estás en el váter y tienes un cristal aquí y los estás oyendo detrás. Hostia, hablando del váter, Julio, ¿cómo se caga sabiendo que te están grabando? Pues lo mismo, pero No, ojo, tiene que ser complicado, ¿eh? Tiene que los que no ser. tenemos vergüenza, lo mismo. Los que le da vergüenza, pues tardan un montón en haberlo. Hostia, es que yo me lo imagino, tío, y digo, allí sabiendo, aunque luego sabes que son imágenes que no van a emitir, pero tú allí sentado A y. ver, no, yo no creo, vamos, yo no los veo, pero los oyes, porque es una pared de madera. Entonces, tú oyes qué pasa. Realmente no creo que haya nadie mirando, por ejemplo, si soy yo, hombre, ¿qué me van a ver a mí? Quieres Es decir que a decir, ti no, pero a la Sofía Susskind sí que la miraban. yo no lo sé, vamos. Es decir, a mí habría que ser ya no solo morboso, sino que habría que ser un poco, yo qué sé, tener un poco de malicia, ¿no? Para, ¿sabes? Un morbo negativo, Un casi, ¿no? enfermo. Para, claro, para pararse allí a verme a mí desnudo. Pero, claro, entonces yo creo que pasaba, yo creo que más era pasar, pero sí, se oía, se oía. Hostia, pues el ir al baño y luego el ducharte también tiene que ser durillo. Y en este último GH VIP 7 que decían que ya Marco iba cada 2x3 a cascársela al baño, pues yo no sé cómo el tío se la concentraba, ¿eh? Yo no sé cómo se concentraba el tío, de verdad. Bueno, pues estaría pensando en sus muñecas. En Adari, en Adari.
Ahora estaría todo el día pensando, madre mía. Vaya tela, vaya. Es que si algún día de verdad se contase lo que no se emite, lo que no se emite, lo que no se graba, y Pero sería estupendo. en todo, no te creas solo que allí, ¿sabes? En todo un poco, ¿sabes? Los programas muchas veces se ve, es un espectáculo que es, desde la casa es muy simpático, pero luego allí hay que vivirlo también, los programas, ¿sabes? Psicológicamente tiene que ser duro, realmente, el Gran Hermano. Psicológicamente, al estar encerrado con gente que no quieres estar, y en ese sentido tiene que Bueno, ser sobre todo duro. cuando sabes que vas en contra, juegas en contra, ¿no? Esto es como cuando un equipo juega en campo o en campo ajeno. Pues sabe que tiene el público en contra y sabe que tiene pues el otro equipo, y no solo el otro equipo, sino también pues todo, un poquito en contra, ¿no? Y una curiosidad en Supervivientes. Antes que hablábamos de Gran Hermano, de cagar y que te graben y tal, en Supervivientes, claro, eso no te lo hacen. No te graban mientras estás haciendo tus necesidades. Pero tú, dentro de Supervivientes, ¿te puedes mover por toda la isla? Bueno, a ver, ahí tú te puedes mover, pero no hay equipos ilimitados. Es decir, si hay 12 concursantes, tú no puedes, no hay 12 equipos de cámara, sonido. Tú ten en cuenta que los equipos que van, otra vez, espero no ganarnos una demanda, pero tú ten en cuenta que los equipos que van es un redactor, un cámara y alguien de sonido, ¿no? Entonces, claro, el redactor va con un cronómetro y va midiendo a qué hora le has dicho hijo a fulano, ¿no? Pues a las 12:25. Entonces, anota 12:25, tal hora de grabación, tal. Fulano de copas llama hijo de tal a fulano de copas. Y ya está. Y entonces lo anota. ¿Qué ocurre? Claro, tú imagínate, es que si no, 24 horas sería súper aburrido. Claro. Y luego un tío viendo 24 horas, pues no se podría, sería imposible. ¿Qué ocurre? Pues que cuando llega la cinta Producción. al montaje, ¿no? Pues buscan que en tal hora ha pasado esto, en tal hora ha pasado lo otro. Y se van directamente al minuto. Hacen el minutado pues, esto pues podríamos ponerlo, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? No hay equipos infinitos. O no hay equipos, porque tú imagínate lo que sería 24 horas al día, si son 16 concursantes, 16 equipos de 3 personas, sería una barbaridad de gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le tienen, son 3, 2 o 3 equipos por isla. ¿Vale? Y entonces lo que le dicen es que no pueden esparcirse cada uno por donde quiera, sino que, bueno, pues como mucho podéis hacer 2 equipos o 3 equipos y de gente y ya está. Hay una persona que tú también conoces, conozco yo, me pasó durante este último superviviente, me pasó vídeos en bruto, que no sé de dónde los sacó. Con un minutado de 20, 25 minutos de lo que estaba sucediendo allí dentro. Que luego esos vídeos me los pasaba antes de las galas, yo los podía revisionar. Por eso aquí hacíamos las previas sabiendo todo. Porque me pasaba, te lo juro, me pasaba unos vídeos con 25 minutos de minutado. O sea, es una pasada. O sea, era el Eso es bruto. brutal. Era el bruto entero. Y cuando tú veías la pelea entre, por ejemplo, Hugo Sierra y Ivana. La estabas viendo desde que comenzaba hasta que terminaba. Y a ti lo que te ponían de toda esa pelea, te ponían a lo mejor 45 segundos o tirando a lo sumo, 1 minuto y medio, ¿no? Y ahí es donde demuestra de que lo graban absolutamente todo, todo lo que pueden. Y luego ya, lo que dices tú, minuto a las 12:45 pelea. Y entonces de esa pelea eligen el trozo más salseante, que es el que luego nos emiten a nosotros y lo vemos. Efectivamente. Pero esta persona, que digo, la conoces tú también, me lo pasó y le dije, ¿de dónde la saco? Dice, no te lo puedo decir. Si te digo dónde se lo he sacado, me echan. O sea que, Eso imagínate. tienes ahí muchos contactos, claro. Eso es lo que tiene.
Sí, pero claro, me lo tenía que, escúchame, me los tenía que tragar los vídeos enteros con un audio que era penoso, penoso, porque yo me imagino que el audio lo graban por otro lado y el vídeo lo graban por otro, y a mí me Claro, estaba... hay un tipo de sonido, hay un cámara, hay un tipo de sonido que lleva la pértiga y lleva un macuto de sonido y tal, y luego pues un redactor. Sí, La entonces... verdad es que si te digo, en favor de ello, son muy profesionales. Es decir, en Supervivientes son tremendamente profesionales, no te hablan. No, aunque te hayas cortado un dedo, no creas que ellos van a coger y te van a decir, espérate que te lío. No, es decir, pasan. Para eso hay una persona que es el inspector de playa, y esa persona, bueno, pues ya decide lo que va a pasar y tal. Pero tú, por mucho que le hables a un redactor o a un cámara de los que están allí en Supervivientes, no te hablan. No te van a hacer ni caso. No te hacen ni caso. Es más, ellos tienen prohibido, por ejemplo, para que veas, tienen prohibido llevar hasta gafas de sol, ¿sabes? Para que Imagina. tú no te puedas ver. Sí, para que no puedas interactuar con él ni siquiera con la vista. Sí, no, no, para que tú no te puedas ver tú mismo Vale, entiendo. en las gafas de sol, ¿eh? Es decir, son muy profesionales en ese sentido. Llevan muchos años haciéndolo. Hay que tener en cuenta que son el mismo programa para cuatro países distintos. Y claro, muy. ¿Y es la misma productora para los cuatro países? En Italia y España sí. Luego las islas las tiene contratada la productora y hacen perdón, el Supervivientes italiano, el francés, el inglés y el español. Julio, por aquí están diciendo que me hace mucha gracia, lo he leído. Te decían que en tu GH se vio más a la planta que a Julio Ruz, porque es verdad, ¿eh? Fue creo que de los GH que más veces ponían la planta, tío. Pero eso no lo dicen por eso lo dicen por meterse conmigo, por decir que yo no hice nada y tal, en fin. No creo que fuera por ahí, ¿eh? No creo que fuera por No, ahí porque bueno, no quien lo ha pasa nada. escrito, lo que lo ha escrito la conozco y sé que te sigue. Yo Ah, me bueno. quiero imaginar que estaban diciendo por el tema de que nos ponen la Ah, planta que a no me lo vosotros. tomas mal, no te creas. No, pero que la persona que lo ha escrito, vamos, que sé que no puede ser, que no puede ser. Que me dijeras otra persona, diría, pues bueno, puede ser. Dice por aquí, pero Julio estuvo en Supervivientes, yo no me acuerdo. Sí que estuvo en Supervivientes, pero no como participante. No como participante, Estuvo ¿cómo podemos decirlo? Como, como visitante de bueno, otra galaxia. sí, como empotrador. Fuiste, trabajaste y te fuiste. Efectivamente, yo fui a lo que fui, ¿sabes? A pico y pala y me volví. Y ya ¿Sabes? está. A mí me llevaron y. ¿Tú cuántos días estuviste allí? Pues, fíjate, llegué, me lo ofrecen el jueves. Salgo el viernes a primera hora de la mañana, Sí. estoy 24 horas de viaje, 24. 24 horas, tardé en llegar a donde estaban ellos, pasé ese día un poco zumbao, porque claro, tú imagínate entre el jet Lag y lag, todo. sin dormir, lo otro, tal, bueno, historia. El domingo hicimos la conexión. Yo me quedo a dormir el domingo en la isla. Me sacan de la isla el domingo, que aquí ya, el domingo por la mañana, que ya aquí era domingo por la noche. Y de madrugada me llevan al aeropuerto. Con lo cual, pues no te puedo decir, porque entre todo eso no se da, ¿no? Y bueno, y luego la vuelta fueron 32 horas. Pero ¿cómo puede ser tanto? ¿Hiciste muchas escalas? Hacer tres escalas y luego además de eso, pues allí la verdad es que el país no está muy allá, entonces las carreteras son tremendamente malas y, por ejemplo, te hacen unos 180 kilómetros en coche y en esos 180 kilómetros tardas 3 horas y media. Joder. ¿Vale? Tela. Así que nada, lo que pasa es que como yo tengo la cara muy dura, pues llegué allí al mostrador cuando iba para allá y cuando volví,
bueno, en los vuelos cortos no, pero en los vuelos largos, en los transatlánticos, pues lo que hice fue echar un rostro y me fui al mostrador de allí del vuelo y le dije al de Avianca, digo, oye, a ver si hay posibilidad de un upgrade y en vez de ir en turista, pues voy en business, ¿no? Y pudiste. Y entonces, pues vine diferente. Y viajar en business es diferente, joder. Se nota, hombre, mucho. Y sí, cuando son tantas horas. Vienes en cama. Por eso te digo, cuando son tantas horas, más se nota. Julio, claro. Hay una pregunta que hace Lourdes, me dice, Julio, siendo tan inteligente como eres, ¿cómo pudiste caer en la trampa de María Jesús en GH Duo? Bueno, pues porque uno está enamorado, ¿no? El amor es lo peor y lo mejor de la vida. ¿Cuánto hacía que habíais roto cuando entrasteis en GH? Bueno, nosotros rompimos, volvimos a romper, porque rompimos en septiembre y esto fue en enero. Sí, o sea que hacía unos 5 meses aproximadamente. 4 meses, sí. Sí, o sea que estaba todo bastante reciente. Sí, luego tampoco, pues no habíamos tenido tampoco. Es verdad que no habíamos hablado personalmente, pero sí es verdad pues que teníamos contacto. Luego, antes te decía que fuiste a Honduras, empotraste y te viniste. Y a lo que vengo a referir es que tienes fama de empotrador, tío. Tienes fama de empotrador y te lo digo porque en aquel... Cada uno de lo que es, o sea, tampoco... Sí, no te digo que no. Porque María Jesús ya en aquel momento decía, ¡ay, mi Julio! ¡Joder, cómo me pone mi Julio! Yo me acuerdo perfectamente de aquello los que... Los cuadros, ¿te acuerdas de los cuadros? Que decía que tirábamos los cuadros y todo. Pero aquí es donde voy, ¿vale? Porque ahora no sé si era de María Jesús quien dijo lo de los cuadros o la segunda en discordia, que también dijo que tú eras un portento sexual, fue Carolina Sobe. O sea, decía que Julio, yo no sé, Julio, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Nada, el helicóptero, ¿sabes? Que se me da muy bien. la cuestión... Lo de Carolina, ya me explicarás cómo. Hay que contarlo, esto no puede ir al director. Una cosa que, ¿sabes? Corta ahí un poco porque verás. Claro, no, porque luego es que también lo de Carolina fue porque llegó y entre media de María Jesús hizo un deluxe. Sí. Porque luego, ¿sabes? Se dice que es que yo digo muchas barbaridades y que yo digo que no sé qué. Sí. Claro, pero esta señora llegó a hablar de del tamaño de mi ego y de mi duración. O sea, de cuánto duro yo en una conversación. Madre Entonces, mía. Claro, decía que es que yo tardaba más de media hora. Y claro, Carolina, que no tiene pelos en la lengua, pues claro, decía, pero claro, es que dice, pero nena, ¿quién, no? Aquí teníamos que poner el vídeo ese de ¿quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿Te acuerdas de la...? Sí, por ejemplo. Del vídeo ese, ¿no? ¿A quién no le va a gustar media hora? ¿Sabes? Pues esto. Pero claro, eso... En fin. Sí, pero que yo me acuerdo que me ha venido ahora a la cabeza y un empotrador de mucho cuidado, según ellas, Según ellas, bueno. Que yo no lo niego, o sea, que tú puedes ser aquí lo que quieras, puedes ser el Dioni del sexo. No, pero ya no me gusta, ya... Has dejado. Ya me has dicho otras cosas. Lo has dejado. Yo ya estoy por otros temas, no sé, pues, de cinquillo, cosas así, no sé, cosas así. Jugar al cinquillo, ¿no? Ahí he echado unas carticas, unas copas de vino. Una historia. Corta esto, hombre. No es que me saca los colores y todo. Sí, no, hombre, pero sí, es divertido. Sí, sí. ¿Con Carolina te sigues tratando o la cosa se acabó? Sí, no, tenemos... Bueno, ahora quizás ahora tenemos menos trato o menos contacto, porque es verdad pues que yo estoy menos en Madrid, sobre todo con esto del coronavirus y tal, pues estoy menos en Madrid, pero bueno, sí, antes nos veíamos por lo menos una vez en semana. O sea, que mantenéis el contacto y que sois amigos, o sea que... Sí. No, además, Carolina y yo somos amigos de hace bastante tiempo. Mira, por aquí ya te han sacado hasta una canción, Julio. ¿Cuál? Porque la estoy leyendo. Mami, ¿qué será lo que tiene Julio?
Hostias. Hostias, hay una pregunta aquí que es muy salseante, ¿eh? La puedes responder si Venga, quieres o tira, no. Yo tírale, tírale. creo que me sé la respuesta. Julio, ¿volverías con María Jesús? No. Y por eso, yo creo que La he me sabía. pensado, ¿eh? Sí, rapidísimo, ha sido. No, Dice. no, 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 no. Prefiero morir de muerte natural. Dicen por aquí también, Julio no juega al cinquillo, juega al teto. ¿Sabes cuál es el juego del Sí, teto? sí, sí, sí. Vale. Bueno, que, oye, que por cierto, si hay alguien que está sin novio y que tiene algún interés, pues que me escriban, o sea, que tampoco hay que, Podéis no hay que. seguirlo en su Instagram y en su Twitter. Dilos tú porque yo nunca me acuerdo. JCMR, puede ser. Mi Instagram es arroba JRM-CR, lo repito, Casi lo digo. arroba JRM-CR, y mi Instagram es Julio A. Ruz. Cuenta una cosa, Julio. Yo lo paso putas cada vez que te tengo que etiquetar en el Instagram. En el otro no, porque te busco por Julio y ya me aparece. Pero en el Instagram lo paso putas porque digo, coño, ahora tengo que ponerme a buscar una publicación de Julio para acordarme de Claro. su Bueno, putada. y al principio era graciosísimo porque cuando hacía directo, hay un tío que es belga que tiene el JRM-CR, es un tío belga en Twitter, ¿no? Entonces, claro, yo ponía mi dirección de Instagram y la gente se iba a Twitter a decirle, claro, a los que hablaban bien de mí no había problema, pero imagínate los que me decían, hijo puta, no sé cuándo, tal. El pobre belga ha pasado las de Caín. O sea, el pobre belga le han dicho los mayores insultos, Pero acosador, sí, no pero sé en qué. castellano. Pero entonces él no se enterará de nada. Dirá, No, no, me escribió un día, me dijo, dice, pero ¿por qué me etiqueta usted? Y dice, yo no tengo culpa, la gente es tonta. Yo no tengo culpa de eso. Mira, por aquí están saliendo, ya que estás pidiendo citas, están diciendo que si te atreves a hacer un first date aquí en el canal, o sea, Yo me atrevo a todo. Si que es en tu programa, lo que quieras. Si hay alguien de aquí del canal, alguien que esté viendo el directo, ya sea en directo o luego en diferido, que quiera tener una cita virtual, luego ya que se vean por la calle y queden para tomar algo o para cenar, y eso ya es cosa de ellos. Me Pero parece bien. si quieres tener una cita virtual con Julio Ruz, escríbeme a contacto@dareolrewin.com. contacto@dareolrewin.com y haremos el first date de Vale. internet, del YouTube. Hay que tener en cuenta una cosa, solo voy a decir una cosa. Es difícil superar el listón de Maite Galdeano que me regaló el tanga, pero que se le ocurre, por favor. Pues ahí lo dejamos, ¿vale? El first date. No es el barco del amor, pero bueno, lo haremos. Yo seré el Carlos Sobera. Yo me estaré para aquí paseando mientras vosotros os vais conociendo. Y luego Mientras haré y me comemos cada uno montaré. en nuestra casa, ¿no? Exacto. Con lo que haríamos una cita ciegas, ¿vale? Luego ya lo que ocurra después ya es cosa vuestra. contacto@dareolrewin.com. contacto@dareolrewin.com. Si quieres tener una cita a ciegas será. Hasta que veas a, bueno, tú ya conoces a Julio, pero para Julio sé que va a ser a ciegas. Y luego no sé si yo, que eso ya lo prepararíamos si al final tenéis que decir el veredicto. Venga, tú lo preparas y vamos a por todas. Vamos, que me voy a poner hasta cabecera y todo. Y el corazoncito detrás de Julio, corazoncito y todo. Julio, dime. Bueno, solo decirte una cosa, para que la gente lo piense, que nos lo vamos a estudiar para el próximo programa, porque ya nos hemos liado entre una cosa y otra, pero lo vamos a dejar como tarea para la gente. Venga. El diferente trato que tiene los feos y los guapos en los programas del corazón. ¿Puedes dar una pista de un por Una saberlo? pista, por Sí. ejemplo. Vamos a ver. Gil Silgado, el chatarrero, Gil Silgado, ¿lo pones como guapo o como feo? el que se casó con esta, con la Franco, con la. Ay, que no me acuerdo cómo se llama ahora. El que se casó con Carmen Martínez Bordiú, el primero, ¿no? Sí. Este, yo. No quería ponerme yo el primero, ¿no? Pero el trato que se nos da a los feos. Y luego mira, por ejemplo, lo que ha pasado esta semana, que es que por eso quería yo este tema, con la chica esta que está con
con el torero, ¿no? Con la tal Ana, ahora no me sale el apellido. Bueno, con... sí, ahora lo dirán, seguramente lo dirán por aquí rápido y lo dirán la gente. Sí, ¿no? Es decir, es todo como maravilloso, es influencer, es el modelo, quiere ser actriz, es todo maravilloso, estudia derecho, tiene la familia, es una familia muy potentada de Ana Soria. ¿Eh? Ana Soria. Ah, Soria, sí. Ana Soria. Se había entendido otra cosa, perdón. ¿No? Ana Soria. Pues imagínate, ¿no? La familia es una familia maravillosa y tal. Nosotros, los feos, pues somos puteros, tenemos deuda, tenemos todo. Es todo malo, ¿eh? Los feos, todo malo. Suele pasar. ¿Eh? Aunque, suele no, pasar. Aunque luego, con el paso del tiempo, se vaya descubriendo que todo es mentira. Pero al principio intentan buscar que lo peor de lo peor. Al principio la cruz te la ponen. Sí, sí. Y sin embargo, de los guapos, pues oye, son todos maravillosos y todos son virtudes. Entonces lo vamos a dejar como tarea para la gente, que lo piense un poco. Venga, que le deis una vuelta y en el próximo, con el tanga y a lo loco de Julio Ruz, trataremos el tema, lo trataremos un poquito más en profundidad con lo que vosotros también vayáis comentando en el directo, según vayáis comentando dentro del directo. Pero acordaros que vamos a intentar hacer una cita ciega con Julio Ruz. Uno de vosotros, bueno, una de vosotras, sabemos que Julio Ruz es heterosexual. Bueno, todavía. Bueno, pues uno de vosotros o una de vosotras, si queréis tener una cita ciegas con Julio Ruz, solamente tienes que escribir a contacto@dariolrewin.com. Y entrarás en directo con Julio, tendréis vuestra charlita, hablaréis de todo y luego ya sucederá lo que sucederá. ¿Tendréis segunda cita o no? Eso ya no se sabe. Y yo seré el Carlos Sobera del YouTube. Con lo que aprovechar e intentar disfrutar del momento y disfrutarlo bien. Que parece que nos van a confinar otra vez. Parece, todo apunta. Al menos hay sitios en que nos vayan a confinar otra vez. Y de aquí quiero pedir, por favor, seamos sensatos y pongámonos las mascarillas. Que esto vuelve a pintar feo otra vez, de verdad. Mira, yo bien hecho, una. Julio. Es que tiene mucha. Mira, Silvia hoy me ha escrito, me dice: cariño, que Zaragoza la van a precofinar. No va a ser un confinamiento real, pero ya están alertando de que la gente no salga, que no se mueva. Aquí tenemos a Lleida, que está confinada toda la parte del Segrià. Barcelona y Hospitalet tiene pinta de que si no es mañana, el lunes acabará siendo confinada también. Sí, yo tenía que ir a final de mes y creo que vamos a cambiar las reuniones, ¿sabes? Por eso digo que, por favor, seamos sensatos, seamos todos prudentes y joder, que... Esto no es una tontería, ¿no? Que nos vale la vida de todos aquí, ¿eh? Es la vida de todos. Julio, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Es un placer siempre tenerte aquí en el canal y espero que la próxima vez ya sea con tu cita ciegas. Hombre, una un par de ellas, ¿no? Ya, que también, puede ser, también puede ser. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Chao. Bueno, pues ya estamos, ya hemos terminado y ya está Julio Ruz. Acordaros que podemos hacer esa famosa cita ciega con Julio Ruz. Si tú quieres ser, quieres estar en esa cita ciega con Julio Ruz, antes tienes que escribirme a contacto@dariolrewin.com. Ojo que esto no estaba preparado, esto ha salido porque vosotros mismos lo habéis dicho. ¿Te gustaría participar en First Date? Y yo lo he leído. ¿Y por qué no lo hacemos aquí en First Date? A ver, que ahora va el chat súper rápido. No lo entiendo, ¿por qué va tan rápido? ¿Cuánta razón tienes, Julio? El mermelada es un prepotente. ¿Quién es el mermelada? DarioRewin@dariolrewin.com. Exacto, si quieres ser esa cita ciega de Julio Ruz, que puede ser bastante, bastante, bastante divertido. Gracias Julio. Yo he anulado un viaje a Madrid, iba mañana. Adiós, Julio. Chao, Julio. Bravo, Julio. Gracias, Dareol. Buenas noches a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nos hemos pasado bien. Yo me he pasado muy bien, ¿eh? Porque nos ha contado una historia
que es bastante, bastante interesante, que es el tema sobre todo de María Jesús Ruiz, del juicio, de no presentarse, por qué a María Jesús le permiten eso y a otros no. Y luego también el comentario, lo que nos ha comentado, esa parte detrás de las cámaras, tanto de Supervivientes como de GH, ¿no? Como de GH Duo. Y por, digamos, para acabar de aquí ya de disfrutarlo todo, pues preparar un first date con Julio Ruz. Dicen por ahí, el Julio Ruz promete mucho, Darío, no te lo pierdas. Yo conozco a Jorge Javier desde niño, nos hemos criado juntos y el personaje se ha comido a la persona. Ah, mermelada es Jorge Javier. Vale, que ahora no sabía de lo que estabais hablando. Besitos a todos. Besitos. No sé si es esta cámara. Sí, pues voy a pinchar esta otra. Porque estaba hablando para el otro lado, mirando para el otro lado. Jorge Javier está de vacaciones. Darío Julio con la SOBE, porfa, un día. Pues mira, me habéis dado una idea, ahora se lo diré. Ahora se lo diré por privado, que entre un día la Carolina. Que entre un día la Carolina SOBE. Y traeremos a la Mami Fantasía, que un día le digo Sugus, la Sugus, y se lo diremos. Le diremos la anécdota a la Carolina SOBE. Ahora se lo diré a Julio Ruz, ahora se lo diré. Julio es genial, bueno, tú también, muchas gracias a Nanoa. Y poca cosa más, nos vamos a ir porque ya va a empezar la Casa Fuerte. Yo quiero cenar, esa es la verdad, y quiero ver la semifinal de la Casa Fuerte. Quiero saber a quién van a echar, quién le van a dar ¡pum! La patada en el culo. Así, y ¡pum! La patada en el culo. A ver a quién la echan. Darío, ¿has visto un comentario que te dejé ayer en otro canal sobre Nerea y Chateau? Quizá te interese. Sí, María Pilar, creo que lo leí, que era de que había un vídeo o algo. Puede ser o no, es que me enviaron muchos. Si no, si hay cosas que querráis que vea y por circunstancias no puedo, porque que me escribáis aquí y me digáis mira esto, me es imposible, me escribís contacto@dareolrewin.com o me escribís por las redes sociales, que es tan sencillo como buscarme como Darío el Rewin, tanto en Instagram como en Twitter, ¿vale? Bueno, que empieza la Casa Fuerte, que vamos a ver a quién echan. Y mañana tendremos un vídeo potente y salseante. Y os recuerdo que la Casa Fuerte, ahora que estábamos hablando de eso antes, si llegamos a los 10.000 suscriptores, voy a René Le Chateau. Voy a hacer un vídeo desde allí. Y la semana que viene tendréis el vídeo que preparé esta semana pasada, el sábado pasado, en Montserrat. Y quiero contaros también de que el sábado estaremos a partir de las 11:30 de la noche en el canal de Los Secretos de la Rubia, haciendo un directo potente de lo que vosotros decidáis. Por eso tenéis que iros al canal de la Rubia, ir a la comunidad y votar si no habéis votado. Un besito muy grande a todos, que se os quiero un montón, que esta patata me peta y que nos vemos mañana, esta vez en un vídeo. ¡Chao!